Flor y Canto presenta. ¿Por qué el Padre Nuestro es la mejor oración? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, yo admiro realmente a tantos sacerdotes y predicadores y personas que hacen oraciones tan bonitas y tan largas, que creo que se les olvida esta parte del Evangelio. Nuestra oración tiene que ser confiada, confiamos en el Señor. Él conoce nuestras penas, nuestras debilidades, y pues yo diría que definitivamente la mejor de las oraciones es esta, la oración del Padre Nuestro. Es una oración que nosotros tenemos que hacer, diríamos, en el Espíritu de Cristo, sintiéndonos hijos amados por Dios, porque esta es la oración que Jesús el Unigénito dirige al Padre. Está expresando sus sentimientos, y nosotros, para poder comprender esta oración, tendríamos que profundizar en estos sentimientos del Señor Jesús. De tal manera que entonces vale la pena recordar que el Espíritu Santo es el que ora en nosotros. La oración del Padre Nuestro, yo a veces, utilizando estas palabras modernas, sobre todo cuando estoy en misa, digo: a ver, me voy a poner en modo oración. Pero ponerme en modo oración del Padre Nuestro es abrir mi corazón a la acción del Espíritu Santo y procurar que la oración que yo hago brote desde el corazón del Señor Jesús. Ese es un ejercicio que vale la pena que cada uno de nosotros hagamos, porque entonces nunca la oración del Padre Nuestro se convierte en un mero rito, en una palabrería, en cosas que hay que decir. Y por otro lado nos lleva a tener la confianza de decir: pues Señor, ya te pedí todo, no sé ni siquiera qué es el todo, simplemente yo confío en ti. En tus manos pongo mis preocupaciones, mis anhelos, las personas a las que yo quiero, pero tú traduces esta oración. La oración de alguien que delante de ti se postra, se siente hijo tuyo y que confiado se dirige a su Padre. En la oración del Padre Nuestro decimos: hágase tu voluntad. Señor, lo que hoy me ocurre, pues es lo mejor que me podría ocurrir, aunque en ocasiones la situación puede ser dura, difícil. Dios me ha librado de eso, pero una persona en cama, enferma, incluso moribunda, Padre Nuestro que estás en el cielo. Como Jesús en la cruz, así dirá: Padre, ¿por qué me has abandonado? Algunos señalan que es como una queja, pero otros también dicen, es parte de un salmo, en donde dice: pero tú estás siempre conmigo. Al mismo tiempo, el Señor Jesús recalca algo que es muy importante y que nosotros pedimos en el Padre Nuestro.
Perdónanos como perdonamos. Vivir con un corazón libre, sin odio ni resentimientos. La gente falla. Pues así es. Yo les perdono. A mí no me toca juzgarlos. La gente expresa su pena, su dolor, cuando grita, incluso cuando ataca, cuando agrede. Señor, sana su corazón. La verdad que no me falta el pan de cada día. Y con esta oración nos referimos al pan diario, a un lugar donde vivir, a un lugar donde estar, familia con la cual hay que convivir, y sobre todo el pan eucarístico. Pero yo hago esta oración consciente que hay muchas personas, cristianos, bautizados, católicos, que hacen esta oración en medio de una guerra. Señor, yo me puedo quejar de algo que me falte. No, más bien tendría que estar agradecido. Y esto que yo te estoy pidiendo para mí, te lo pido para los demás, que a nadie le falte el pan. Y entonces brota un compromiso social. Lo que yo tengo está para compartirlo con los demás. Ayúdame, Señor, a que el pan nuestro de cada día no falte en mi mesa ni en la mesa de aquellos que están a mi alrededor. Es vencer el egoísmo, pero sobre todo es el de pedirle al Señor que el reino de los cielos que anhelamos ya esté aquí. Es como un anticipo del cielo y que nosotros lo construyamos. Venga a nosotros tu reino. ¿De qué manera va a venir? ¿Me voy a quedar con los brazos cruzados o voy a trabajar para que tu reino venga aquí? Hay tantas cosas malas, yo siempre insisto, No tenemos una venda en los ojos, no vemos todo color rosa, somos conscientes de los peligros, de las mentiras, de la maldad. Líbranos del mal. Querido hermano, porque es la oración que el Señor Jesús nos enseñó, es de la mejor de las oraciones. No necesitamos decir muchas cosas. Necesitamos vivir, hacer vida esta oración y hacerla constantemente, continuamente, y compartirla con los demás. Gracias a todos ustedes que nos envían algunos de sus mensajes. ¿Cómo no estar contento, alegre? Saber que valoran esto que hacemos, que le mandan saludos a Leo. Gracias, Irene Negrete, Lucía Cortés, María del Refugio Muñoz, Felipe de Jesús, Marcela Gamboa, Gabriela González, Eli Aguirre. A todos ustedes, muchas gracias. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.